Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Desde tiempos inmemorables en la cultura mexicana se ha hablado de los nahuales, una criatura nocturna que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en una bestia. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. Los abuelos relataban que el Nahual era un ser oscuro, mitológico y poderoso, ya que posee dones especiales de brujo y quizá sobrenaturales. En Tlaxcala, se creía que en tiempos de Tlaxcalán, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, Tezcatlipoca. Asimismo, decían que un nahual podía transformarse en diferentes criaturas, lobos, coyotes, caballos, zopilotes, burros, guajolotes e incluso ranas o ajolotes. De igual modo, contaban que si llegaban a lastimar al nahual en su estado animal, al convertirse en humano, su cuerpo tendrá la misma cicatriz que se le hizo estando transformado. También pensaban que para poder volver a ser humano, un nahual debía cargar un cinturón de piel y una prenda usada. En la tierra de Xicoténcatl hay dos versiones sobre la leyenda del nahual. Ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana Xiautempan. La primera señala que unos hombres salieron en la madrugada de una pulquería. Era una noche fría y cerrada de invierno. En una vereda cercana, un amenazante y enorme lobo negro le cerró el paso. Esto provocó que uno de los rancheros desenfundara su pistola y le pegara un tiro en una pata. Acto seguido, el lobo herido alcanzó a huir. Espantados, volvieron a la pulquería y el encargado les relató que ese lobo, en realidad, era un hombre muy rico que vivía en el pueblo, el cual había hecho un pacto con el diablo, lo que le permitía convertirse por las noches en animal para robarse el ganado. También les dijo que muy seguramente ese hombre, por la mañana, después de curarse la herida, iría a echarse unos pulques. La segunda versión menciona que una noche, un grupo de cazadores caminaba por un bosque en busca de alguna presa. Mientras avanzaban entre los árboles, algo llamó su atención. Avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El can permanecía estático. Uno de los hombres pensó que podría serles útil, así que decidieron acercarse y capturarlo. Pero en cuanto estuvieron a menos de 2 metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes. En sus ojos había una violencia inusitada. Espantados, los cazadores le dispararon en una pata, lo que le hizo huir. Tras reponerse del susto, los hombres lo siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la presencia del perro salvaje. Pero al abrirse, vieron únicamente
a un campesino, quien los invitó a pasar. Ya en el interior, los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro, el aldeano se curaba una herida en la pierna, mientras les aseguraba no haber presenciado nada. Poco después, se retiraron. Al llegar a la población más cercana, decidieron ingresar a una cantina, donde le contaron a la persona que atendía lo acontecido. El hombre les explicó que en realidad ese animal no era otra cosa que el campesino, el cual se decía que había vendido su alma al diablo, concediéndole el poder de la metamorfosis para robar. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean su contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, déjenme su opinión en los comentarios. O bien, si conocen alguna otra leyenda sobre nahuales, o quieren alguna leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.